Y ahora sí, ya les estaba haciendo muecas. Divina. Nos vinimos al Centro Cultural de España para encontrarnos con Silvana Bergson, que es la organizadora de este festivalito, que es un festival que lo hicieron por primera vez en el 2016, ¿verdad? ¿Y qué nos espera en esta segunda edición? Bueno, es un festival para familias con niños de 3 a 12 años. Hay más de, como decía Manu, hay más de 40 talleres gratuitos para hacer durante toda la jornada en el edificio del Centro Cultural de España y también en toda la calle Rincón, que vamos a cortar y tener muchas actividades al aire libre también. ¿Quiénes pueden venir? ¿Qué talleres hay para participar? Es este sábado, ¿verdad? Es este sábado. Hay talleres, bueno, hay de yoga con Panjaro, que se incorporó por suerte este año. Tenemos también a UNICEF, que se suma con actividades creativas para trabajar sobre el tema de la inclusión. Tenemos actividades de fotografía con el Centro Municipal de Fotografía, que están súper buenas porque en realidad revalorizan el valor de la fotografía. Los niños hoy no conocen las cámaras reflex ni las cámaras que usamos de repente nosotros. Están muy acostumbrados al celular, pero no tanto a entender para qué sirve la fotografía y el valor que tiene para el registro del patrimonio, por ejemplo. Hay actividades de reutilización de botellas, de reciclaje, que también son para niños y para padres. Todas las actividades están pensadas para que la familia haga junta, ¿no? No para que los niños estén haciendo divertidísimos y a veces los padres nos aburrimos o estamos muy pendientes del teléfono y como que no participamos. La idea del festivalito es totalmente distinta. Es para hacer juntos, en realidad. ¿Es con cupos limitados o te podés inscribir previamente o en el momento? ¿Cómo es? Les pedimos a todos que se registren previamente. Tenemos una página web que es festivalito.insoundsoft.com o si no en Facebook Festivalito UI. Se pueden elegir talleres hasta el jueves, tenemos tiempo, extendimos un poquito los plazos. Y si no, se pueden inscribir para ingresar directamente al predio y vamos a tener conciertos de rock, vamos a tener circo, vamos a tener DJ, vamos a tener una propuesta gastronómica súper amplia para niños y para adultos. Esa es un poco la idea, que se registre para evitarse colas y para que sea bien ágil el ingreso. Y vos te podés registrar para venir a determinada hora, porque es un evento que dura desde las 11 de la mañana hasta las 19 horas. Tenés que decir, bueno, yo voy a ir a almorzar a la 1:30, o podés inscribirte y venir a la hora que quieras. No, venís a la hora que quieras. Si te inscribiste a un taller y quedaste sorteado, bueno, te esperamos media horita antes para ingresar al taller, pero si no, pueden organizarse la visita como quieran, para merendar, para almorzar, para venirse con el mate de mañana, también los esperamos, encantados. Bueno, entonces repasemos, es un plan para todas las familias, para todas las edades. ¿La entrada es gratuita? La entrada es gratuita, sí, totalmente. Bueno, con la entrada gratuita para venir este sábado 18 de noviembre de 11 a 19 horas en el Centro Cultural de España para tener actividades al aire libre y también adentro. Exactamente, sí, en este edificio divino, que si no lo conocen vale la pena que vengan en plena Ciudad Vieja, a pasitos de la Plaza Matriz, es así, alucinante, realmente. Manu, ¿vos estás preparando algo? Estamos preparando de la mañana, así arrancamos listo. Festivalito con Panjaro, va a ser un placer y hacer una actividad de juego. Vamos a hacer yoga en familia, está buenísimo esto de plantear actividades vinculares, porque por lo general, últimamente en los festivales que hay al aire libre, que por suerte la ciudad está cada vez teniendo más este tipo de actividades, hay algunas actividades para los niños, pero acá Sil y Piki, Metro 20, se encargó de hacer un festival especialmente para ellos. Entonces vamos a estar temprano haciendo esa actividad de juego. A través del juego vamos a acercarnos al yoga y también a la expresión plástica. Y pegadito se viene la actividad de UNICEF, que realmente vale la pena lo que está haciendo UNICEF con los talleres y con que los niños sean los propios generadores de mensajes de inclusión. Es divino, eso va a ser al mediodía. Muy bueno. Vale la pena, tremendo plan para el fin de semana festivalito. Darse felicitaciones, una vuelta. Ya sabemos qué hacer este sábado, entonces. Ah, sabe. Muchas no, gracias. No, gracias a ustedes. Muy bueno, muy bueno. Chau, chicos. Decía. Nos reencontramos mañana. Nos vemos mañana, Gami. Que pases lindo. Como decíamos, totalmente gratuita, pero se tienen que anotar hasta bueno. El jueves. Claro. Y aparte para tener también un itinerario, porque de seguro. Repente te fijas si hay muchas actividades que te pueden interesar más. Huerta, decidí, de repente cuál hay hacer. Unas guitarras espectaculares de madera que también están ahí. Para que vos veas tus intereses y vayas a salir con un plan. Voy a jugar, ¿puede ser? Anda a jugar. Me voy a jugar. A full.